Muy buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Salud es Posible, Health is Possible. Y en esta tarde tenemos un tema muy importante y estaremos hablando de aliment eh, eh, alimentos que combaten el cáncer y, y estará con nosotros um, nuestra invitada especial, Paola Franchini, eh, desde Pensilvania. Así que uh, bien, bienvenidos y eh, compartan esta transmisión. Ya regresamos, no se vaya. Gracias por sintonizar con nosotros y regresamos de, después de sintonizar con nosotros y regresamos de, después de este comercial. Bien, nuevamente ya estamos aquí. Eh, mi nombre es Lucio Barros y ya eh, quizás para muchos soy eh, familiar, ¿verdad? Eh, siempre estamos aquí transmitiendo programas de salud, especialmente enfocados en la salud y el bienestar de cada uno de ustedes en casa, sea niño, sea joven, adulto. Para todos, prácticamente los programas son para para todo el público. Así que en esta tarde nuevamente los están conectando. Quisiera pedirles, agradecerles primero por estar con nosotros y pedirles que compartan este programa porque el tema es un tema que usted no puede perderse y para eso está nuestra invitada Pablo Flanchín. Vamos entonces en este momento a presentar una nota de responsabilidad y entonces ahí mientras usted puede, puede, puede compartir la atención. Bien, dice uh, la información presentada en este programa no pretende ni implica ser un sustituto del consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento. todo el contenido, incluidos texto, videos, imágenes e información, es solo con fines educativos. le recomendamos encarecidamente que utilice esta información en cooperación con su médico o profesional de la salud. así que eh, queremos decirle que esta información es simplemente eh, todo el contenido, información, es sumamente educativa, así que usted, te, usted contacta así. Y ya está con nosotros eh, Paola, está ya con nosotros. Um, Hola. Eh, bienvenida, bienvenida Paola, en, en esta tarde. Um, es un placer nuevamente, usted ya estuvo con nosotros hace un poquito más de un mes y un gozo, un gozo, una alegría que usted esté nuevamente con nosotros. El tema, ¿por qué esta tarde deberían escuchar las personas del tema que usted eh, va a presentar? Bueno, esta tarde vamos a presentar un tema que tiene como título Alimentos para prevenir el cáncer, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, importantísimo porque hoy en día vemos que esta enfermedad se ha expandido de una manera impresionante Así es. y lamentablemente tiene que ver con el estilo de vida. Entonces, uh -huh. de eso vamos a hablar un poquitito, vamos a dar algunos consejos y los animamos a que lo compartan para que las personas se puedan beneficiar, puedan aprender y este consejo pueda llegar a las personas que más lo necesitan así es así es uh, eh, eh, paola me había comentado que también la radio corinto digo correctamente la radio corinto también están transmitiendo corintios este, radio corintios sí, radio corintios eh, están radio. transmitiendo este programa así que saludos a los uh, a radio escuchas que están escuchando y esperamos que esta tarde eh, eh, que usted vaya muy bendecido y muy informado verdad así que vamos, vamos, vamos entonces a, ya a pasar con lo que es con mm. la, la, el, la la presentación el tiempo ha sido. Sí, bueno, gracias. Alimentos, entonces, dice la presentación, que combaten el cáncer. ¿Por qué el cáncer? Ustedes se preguntarán, ¿por qué quiero hablar del cáncer, precisamente? Bueno, quiero contarles a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta tarde, amigas que nos escuchan y que nos van a escuchar en un futuro, porque esto queda ahí en la media, ¿verdad? Y se comparte y se sigue viendo a futuro. Eh, quiero que sepan que lamentablemente yo perdí a mis dos papás con esta tremenda enfermedad del cáncer. Mi mamá falleció cuando yo tenía 16 años. Tomada de mi mano, fue muy triste, muy doloroso. Y ese día yo decidí en mi corazón que algún día yo me iba a dedicar a ayudar a las personas, a sanar sus enfermedades eh, a través de los estilos de vida, etcétera. Y hoy por hoy, después de ya casi más de 30 años, eh, tengo la oportunidad de poder hacerlo aquí frente a esta cámara y le doy gracias a Dios por eso. También mi papá falleció de cáncer hace 11 años atrás, cáncer al estómago, a la prostemia y todos los órganos que ha comprometido la vesícula. Entonces, este es un tema para mí bien fuerte, me provoca hartos sentimientos encontrados, pero al mismo tiempo me da la satisfacción, la alegría y el privilegio de poder compartir de qué manera nosotros podemos prevenirlo y tratarlo a través de un, a través de un buen estilo de vida. Entonces, el título dice: Alimentos que combaten el cáncer. Y vamos a ir avanzando para que podamos. Eh, Ir compartiendo la información. El cáncer, cuando escuchamos la siguiente, please, cuando hablamos de la palabra de cáncer, la sola palabra cáncer ya nos provoca miedo. Díganme ustedes que no, cuando usted escucha cáncer, ¿qué es lo primero que se imagina? Muerte. Díganme que si no estoy equivocada. Cáncer, lo primero que uno lo relaciona, se va a morir. Pero ¿saben qué? No necesariamente la persona se muere. Si la persona hace un cambio drástico de estilo de vida, o también, quiero decirles algo importante aquí, a veces tenemos genética de cáncer, como por ejemplo el caso mío, mis papás los dos fallecieron de cáncer y fallecieron jóvenes. Mi hermana es sobreviviente de cáncer también. Y tengo mucha familia, mucho historial de cáncer a través de los dos eh, árboles genealógicos, digámoslo así, mamá y papá. Pero saben que nosotros podemos revertir nuestra genética cambiando el estilo de vida. Y eso fue lo que yo hice hace 20 años en mí, en mí, en mi estilo de vida personal. Entonces, cuando las personas tienen cáncer, no solo significa escuchar esa palabra y asustarse y relacionarla con que, oh, es muerte. Usted puede hacer muchas cosas para revertir esa enfermedad, muchas cosas, y de eso vamos a hablar hoy día. Entonces decimos que la sola palabra da miedo. El cáncer no es solo una enfermedad, es un conjunto de más de 100 enfermedades. Miren qué interesante. Vamos a mirar ahora las características principales que tiene el cáncer. Tiene dos características principales y ustedes las están viendo en la pantalla. La primera es el crecimiento descontrolado de las células, porque saben ustedes que estas células crecen de una manera impresionante, de manera descontrolada, esa es la palabra. Y la segunda, la capacidad que tienen para migrar, porque se mueven, migran desde su sitio original, que es donde se desarrolló el cáncer, donde empezó. Y se empiezan a mover a diferentes órganos del cuerpo, empiezan a extenderse a áreas distintas. Estas son las dos principales características que tiene esta enfermedad, el crecimiento descontrolado de las células y la capacidad que tienen para migrar desde su origen a diferentes áreas del cuerpo. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina. Cada año, 11 millones de personas, miren la estadística, lo que dice, cada año 11 millones de personas en todo el mundo... Son diagnosticadas con cáncer, 11 millones cada año, eso es bastante. Y la estadística nos dice que el 6,7 de este millón de personas mueren de la enfermedad. Quiere decir que no todas se mueren, un poco más de la mitad según la estadística, ¿no? Pero no todas se mueren. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando escuchen la palabra cáncer no se asusten, enfrentenla. Recordemos que el tener una actitud positiva para enfrentar cualquier situación en la vida sobre todo una enfermedad como esta, con la gravedad de esta, ¿verdad? Tu actitud positiva es lo que más te va a ayudar a ti a enfrentarla, a revertirla y a sanarla. Si tú haces lo que nosotros te vamos a enseñar hoy. Vamos a la siguiente. Vamos a aprender los factores que provocan el cáncer. Hay cinco factores que son bien importantes. Mírenlos aquí. Genético es el número uno de lo que yo les contaba. Yo debiera de tener una genética, pero impresionante de cáncer, porque perdí a mis dos papás, a mi abuelo. Ya mi hermana, la pobrecita, es sobreviviente de cáncer, tuvieron que operarla, eh, de hacerle una cirugía a un seno, etcétera. Gracias a Dios, hoy por hoy ella está bien. Pero la genética es bien fuerte, pero usted la tiene que revertir. El ambiente también nos puede provocar cáncer. Hoy por hoy tenemos un ambiente súper contaminado, los líquidos que usamos. Qué sé yo, para hacer el aseo en la casa, para lavar ropa, son líquidos que tienen químicos muy poderosos. Los químicos que le están colocando muchas veces a los alimentos también nos pueden provocar cáncer. La dieta, la mala dieta, también te puede provocar la enfermedad. El estilo de vida, el mal estilo de vida también te puede llevar a desarrollar lamentablemente esta enfermedad. El estrés crónico y también hay otro que es un factor desconocido, desconocido. El riesgo de cáncer se reduce significativamente con la dieta. Mira qué interesante. ¿Cómo se reduce el riesgo de cáncer? Significativamente con la dieta. Un estilo de vida bueno, un manejo del estrés, porque recordemos que el estrés que comienza acá, ¿verdad? Nos afecta al cuerpo y no solamente nos puede provocar cáncer, nos puede provocar también cualquier otra enfermedad. Todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales, ya sea el estrés crónico, también puede ser... Eh, la ansiedad, la depresión, todo esto nos puede llevar a enfermarnos físicamente de diferentes enfermedades, incluyendo la que estamos hablando en este momento acá en el programa Health is Possible, que es el cáncer. También un ambiente saludable, pero el riesgo, lamentablemente, no es completamente eliminado. Por eso siempre es bueno, vamos a la siguiente, que siempre trabaje con su equipo médico, con su equipo médico, con su doctor. Si es que usted está luchando en contra de esta enfermedad, integre los cambios de estilo de vida que vamos a hablar ahora en consulta de sus proveedores, de sus doctores, ¿ok? Y vamos aquí a la siguiente y vamos a avanzar dos más, saltate esa y la siguiente, para que podamos explicar un poco más, la, la próxima también, por favor. ¿Qué nos dice esta? La fuerte evidencia, la fuerte evidencia demuestra que una dieta llena de alimentos vegetales ayuda a tener un riesgo más bajo para muchos cánceres. Por eso el consejo para ustedes luche, no se dé por vencido con la enfermedad. Lamentablemente mi mamá, mi mamá que tenía 48 años, una mujer muy joven llena de vida, la edad que tengo yo ahora, ella lamentablemente cuando le detectaron el cáncer lo tenía claro, la pobrecita ya lo tenía todo ramificado en todo el cuerpo. Ya no tenía mucho que hacer. Le dieron seis meses de vida y duró mucho menos que eso. ¿Por qué? Porque le afectó tanto emocionalmente la noticia que el mismo día que a ella le dijeron, usted tiene cáncer y se va a morir en tal fecha, mi mamá cayó a la cama y no se levantó nunca más. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no luchó, se entregó por completo y la enfermedad la consumió rápidamente. Luche la fuerte evidencia nos dice los estudios comprobados científicamente que una dieta llena de alimentos vegetales nos va a ayudar a tener un riesgo mucho más bajo para muchos cánceres y si ya lo tiene haga también los cambios de estilo de vida luche nunca baje los brazos los siguientes consejos provienen la próxima lámina lucio los siguientes consejos provienen del instituto americano de investigación del cáncer ¿Ok? Ellos son los que nos van a dar todos estos consejos. Todo lo que estamos hablando aquí esta tarde en este, en este programa tiene que ver con investigaciones, ellas, con institutos profesionales. Nosotros lo que estamos haciendo es compartiendo con ustedes la información. La siguiente lámina, avancemos. Siguiente, por favor. Quedémonos en esa. La sinergia, la sinergia de los nutrientes, la sinergia quiere decir... La acción conjunta de los nutrientes, de cómo ellos trabajan entre sí, cómo trabajan juntos. La sinergia de los nutrientes y los compuestos de las plantas que trabajan juntos en la dieta general nos ofrecen una protección más fuerte en vez de nutrientes individuales. Estos trabajan juntos, tienen una acción curativa maravillosa. Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero contarles que... El estilo de vida basado en, en plantas, que tiene que ver con nueces, almendras, con granos, con semillas, con frutas, con vegetales, tienen poderes curativos, totalmente curativos, ¿ok? Para que ustedes sepan, avancemos. También el llevar un exceso de grasa corporal aumenta el riesgo de 11 cánceres. La grasa en el cuerpo no es saludable. A veces pensamos que los niños, cuando son pequeños y son delgados, pensamos que son niños enfermizos o enfermos o pensamos que se van a enfermar. Porque tenemos esa cultura, esa costumbre que nos impregnaron nuestros padres, nuestros antepasados, que mientras el bebé o el niño, mientras va creciendo, es más gordito, es más saludable. Déjenme decirles que es todo lo contrario. La obesidad no tiene nada de saludable, todo lo contrario. La grasa, el exceso de grasa en el cuerpo aumenta el riesgo de 11 cánceres. Una dieta base de plantas, lo que les dije anteriormente, y ejercicio ayuda a lograr y mantener un peso saludable. Mientras más saludable usted mantenga su peso, menos probabilidades va a tener usted de contraer enfermedades. Una poderosa arma de estilo de vida es la lucha contra el cáncer. La podemos encontrar justamente en el departamento Avancemos Lucio. La podemos encontrar justamente en el departamento de productos naturales. La siguiente nos dice es por eso, ¿verdad? Es por eso que el Instituto Americano de Investigación del Cáncer, con sus siglas AICR, recomienda que llenemos las dos, tres cuartas partes de nuestro plato, que son más de la mitad del plato, con verduras. Miren los que nos recomiendan ellos. Este es el Instituto Americano de Investigación del Cáncer, aquí en los Estados Unidos. Ellos nos recomiendan que llenemos las dos, tres cuartas partes de nuestro plato con verduras frutas, frijoles y granos enteros. Miren qué interesante eso. ¿Y dónde encontramos todos esos alimentos? Vamos a la próxima. ¿Dónde encontramos todos esos alimentos? Precisamente en el Departamento de Defensa de la Naturaleza, que es cuando entramos al supermercado y vemos todo lo que tiene que ver con frutas, vegetales, granos, etc. La siguiente lámina nos dice que la dieta occidental típica es baja en nutrientes y fibras. Pero súper alta en grasa animal, alimentos fritos, sodio, azúcar, bebidas dulces y aditivos. Quiero decir que no tiene nada de saludable. La buena nutrición comienza, amigas que nos están mirando, mamás que están aquí conectadas en este programa, o que lo van a ver el día de mañana, o lo van a ver no sé cuándo. La buena nutrición comienza en la niñez. Nosotras, como madres, tenemos una gran responsabilidad, que es enseñarle a nuestros niños, desde que son pequeños, cuáles son los alimentos saludables y los que no. Y tratemos de llevarle a la mesa los alimentos más saludables posibles para que le podamos crear a ellos hábitos de nutrición saludables desde la niñez, ya que esto les va a reducir el riesgo de ciertos cánceres y ciertas enfermedades más adelante en la vida. ¿Ok? Vamos avanzando entonces. Otra, por favor. Y vamos a entrar aquí de lleno a los alimentos ricos en prevención de los cánceres. Y miren qué fácil y qué sencillo: los frijoles la familia de los beans, la familia de los porotos, como diríamos en Chile, en mi país. Los frijoles contienen, como dice la lámina ahí, fibra y otros compuestos vegetales que protegen las células, miren qué interesante, del daño genético y al mismo tiempo pueden retardar la progresión de los tumores, que son los que nos van provocando los ciertos cánceres. Ahí vemos una fotografía, toda la familia de los frijoles nos ayuda para contrarrestar el cáncer y para prevenirlo. ¿Por qué? Porque tiene diet, porque tiene mucha fibra y tiene además de fibra, ¿verdad? Como dice la lámina, compuestos vegetales que ayudan a proteger las células de nuestro cuerpo del daño genético. La siguiente lámina nos habla acerca de las bayas. Ustedes dirán, "¿Pero qué son las bayas?" Son la familia de las berries. Ahí está la fotografía, miren qué linda. Las bayas o la familia de las berries son ricas en fibra vitamina C y antioxidantes que nos pueden ayudar a protegernos en contra de ciertos tipos de cánceres, como por ejemplo el de la piel, la vejiga, el pulmón y la garganta. También tenemos los vegetales crucíferos. Los, los vegetales crucíferos son excelentes para prevenir el cáncer. Los estudios en humanos vinculan que estas verduras con menor riesgo de cáncer de pulmón, estómago, intestino, próstata y vejiga. También tenemos los alimentos de verdura de hoja verde. Estos alimentos de verdura de hoja verde usted los puede usar para hacer eh, los jugos verdes. Mientras más oscura es la hoja, es mucho mejor. Las verduras de hoja oscura, como dice ahí la lámina, ¿verdad?, tienen múltiples nutrientes y antioxidantes que protegen contra muchos cánceres, incluyendo cáncer de estómago, cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de pulmón. Y la siguiente, que es la familia roja, Epi favorita, esta llamativa familia de verduras y frutas rojas y rosadas protege contra cánceres reproductivos y nos puede ayudar a inhibir el crecimiento de células cancerosas. También los granos integrales, toda la familia de los granos integrales que está en esta lámina que estamos viendo ahí, nos enseña, nos demuestra que 40 estudios que se hicieron demostraron un riesgo menor en un 34% de cáncer en las personas que consumen granos enteros, en los consumidores de granos enteros, ¿OK? También tenemos otras estrategias que nos ayudan a poder eliminar el cáncer, a poder tratarlo. Por ejemplo, el ejercicio diario. Ya hemos hablado anteriormente muchas veces que el ejercicio se recomienda mínimo cinco días a la semana con 30 minutos de ejercicio que usted haga al día. Salga a caminar salga a correr, agregue la aeróbica a esos ejercicios si usted quiere. Estas estrategias le van a ayudar a usted a enfrentar esta enfermedad, a levantar su sistema inmunológico y también a prevenirlo. El descanso adecuado, ya sabemos que debemos dormir 7 a 8 horas diarias, ¿verdad? Acostarnos temprano, las primeras horas de la noche, son las más beneficiosas para levantar el sistema inmunológico, para regenerar el cuerpo. Y levántese temprano en la mañana. El apoyo social es súper importante, el manejo del estrés, ¿verdad? También tenemos la confianza en Dios. Vivimos en un mundo lleno de problemas de pecado donde suceden cosas que no entendemos. Vayamos a Dios a pedirle ayuda porque sabemos que Dios es un Dios de amor. ¿Y qué vamos a encontrar en Él al buscarlo? La siguiente lámina. Él nos dará, miren qué interesante, nos dará estrategias positivas de salud y nos dará fuerza y conformidad en la enfermedad sabiduría y guía para cada día. Miren qué maravilloso. Y por último, quiero compartir un mensaje cortito aquí, que lo encontramos, la siguiente y última, que lo encontramos en el libro de Salmo, capítulo 32, versículo 8. Dice, que Él nos hará entender y nos enseñará el camino en que debemos andar y sobre nosotros fijará sus ojos. ¿Qué les quiero decir con eso? Que donde más vamos a encontrar la sanidad, no solo para el cáncer, sino que para la enfermedad que sea es en las manos del Señor. Él nos va a dar las herramientas, nos va a dar la paz, nos va a dar, nos va a dar la conformidad y todo lo que necesitamos para enfrentar lo que sea que no esté sucediendo. Les invito a hacer cambios en sus estilos de vida, hagan cambios positivos, empiecen a consumir mucha agua, empiecen a hacer ejercicio, cambien sus estilos de vida, cambien sus estilos de vida, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder prevenir y tratar cualquier enfermedad que se nos presente ha sido un privilegio estar con ustedes en esta tarde y compartir esta presentación de los alimentos que nos ayudan a prevenir el cáncer así es así es muchas gracias eh, Paola por la por, por excelente excelente tema sobre todo eh, usted ahí um y eh, mostró, verdad, eh, comidas que son muy, muy familiares como los porotos o frijoles que lo, lo, sí. lo podemos lo podemos conseguir en las tiend en cualquier tienda prácticamente, yo estoy rodeado de tiendas donde uno puede encontrar eh, buenos productos hispanos, también las bayas le, les cuento como testimonio que yo planté, Paola pl planté uh, en, un, en una huerta pequeñita tal vez sea como 4 por 8 de de de, 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 de digamos, ocho de largo y cuatro de, de ancho, muy pequeñito, y solamente compré cuatro plantitas de strawberries, y esas plantitas ahora me, me, han, llenado, me han llenado todo todo ese espacio, y deliciosas, espacio de muy dulces, así que um, yo le recomiendo verdad que usted, de paso, la, l, l, las bayas, como usted demostró, las bayas son excelentes, son antioxidantes, creo que son una de las de las frutas más poderosas y, y que combaten el cáncer, Minario así viante. que, sí, sí. así que son un poquito caras, son un poquito caras, especialmente cuando uno tiene que elegir en algo que es orgánico, aquí eh, cuesta como cuatro dólares y algo el esa um, eh, que tal vez media, media libra es caro pero si usted a, aprovechando el tiempo lo puede plantar así como le decía yo de cuatro plantitas a lo que creo que tengo como unas 16 plantas y eh, eh, todos los días prácticamente voy agarro de mi huerta fresquito y lo, en mi cereal o como o bueno como una con fruta picada así que tenemos en este momento tenemos en este momento porque una de las de las preguntas y uh, que nos han hecho es que qué tipo de jugos nosotros podemos hacer qué tipo de jugos podemos hacer para combatir el cáncer o para prevenir el cáncer porque algo que, eh, que el título Paola decía alimentos que combaten el cáncer pero quizás de pronto pueda ser alimentos que previenen el cáncer porque porque de pronto usted diga no yo no tengo cáncer no tengo que hacer cambios pero nunca sabemos verdad nunca sabemos eh, eh, para prevenirlo eh, claro cuando de pronto por eso, tiene... sí uh -huh. Uh -huh. por eso la invitación es hacer el cambio de estilo de vida no esperen tener la enfermedad es mejor prevenirla, porque esperar tener el problema, ¿verdad? ¿Qué Así. tipos de jugo? Hablamos de los alimentos crucíferos, ¿verdad? Sí, claro. En esos incluimos el brócoli, la coliflor, el repollo rojo, el repollo claro. Esos jugos son maravillosos y esos vegetales también son muy buenos para el cáncer. Uh -huh. Los jugos verdes, todos los alimentos, los, las hojas que son los vegetales de hoja bien oscura, por ejemplo, la espinaca, el kel, la lechuga bien oscura, la selga, son buenísimos. ¿Cómo lo van a mezclar? Anoten, si quieren pueden anotar. Sí, ¿Lo eh, pueden eh, mezclar con apio. Mire que tenemos justamente aquí una receta, justamente tenemos los ingredientes que usted nos va a dar, lo tenemos aquí escrito. ¿Qué le parece si miramos primeramente el... el, el bueno, ¿qué le parece si eh, primeramente pasamos entonces a, a um, dar los ingredientes? A ver, que tome tomen nota, voy a dar un, un pequeño espacio para que usted tome nota y entonces en este momento Excelente. usted... Ahí está, el jugo verde, jugo verde. Uh, dicen los ingredientes está lechuga romana usted puede dependiendo el, el tamaño de la lechuga romana en, no sé si creo que He escuchado que en mi país, Ecuador, también se le conoce como lechuga romana. Tal vez, eh, Paola, no sé, en otro, no sé cómo lo llaman en Chile. Sí, eh, de la misma manera. Sí, ya. lechuga Entonces, romana. Se le conoce como lechuga romana. Así es que eh, cual, la pregunta es: ¿qué, ¿qué cantidad? Yo aquí no anoté porque de, a veces las lechugas romanas eh, eh, son diferentes de tamaño, pero más o menos unas cuatro hojas, cuatro hojas de lechuga romana. Y también tenemos. Dependiendo, un, Lucio, perdona, dependiendo sí. la cantidad de jugo que quiera hacer la persona también. Ya. Exactamente, entonces muy importante lo, lo que te comentó, el, el, la idea es que de este jugo salgan de 8 a 10 onzas eh, fluidas, de 8 a 10 onzas, prácticamente es un vaso, es un vaso pequeño, no eh, alguien me, eh, eh, alguien estaba yo eh, el día domingo visitando a alguien y, y alguien me decía, eh, eh, Paola, dice mi esposa, <laughs> mi esposa. Eh, dice, quiere cuidar su salud, pero agarra todos los vegetales y saca, y saca medio litro de jugo. Y entonces, uh, ¿está bien? Yo dije, bueno, eso no creo que está bien porque, dice, porque ella, <laughs> ella, ella está, eh, está exagerando. Y claro que sí, por supuesto, estamos exagerando porque mm -hmm. a veces pensamos que porque no, no hemos comido sal bien, saludable toda la semana, en un, un día vamos a comer todo y el cuerpo va a recuperar. No, el cuerpo, eh, tenemos que ser equilibrados, equilibrados. Así que continuamos entonces con la, con la receta. Y... Um, otro es la manzana verde, manzana verde, uh, una mediana. Eh, o la mitad de una entera manzana verde y es importante que todos los si es posible eh, si es posible si usted económicamente es posible comprar todo lo que sea orgánico porque lo, lo que lo que tratamos de que este jugo ven, venga y nutra nuestro cuerpo que desintoxique nuestro cuerpo y que aporte con las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita entonces eh, es posible es, es posible que sea orgánico que no haya sido eh, esparcido o fumigado con pecticidas fungicidas y herbicidas entonces eh, tenemos luego eh, Tres hojitas de col morada, tres hojas de col morada. Y luego tenemos berro, berro. Uh, el berro, por supuesto, no agregale mucho porque el berro es un poquito fuerte y de pronto puede, a, puede a, añadir un sabor un poquito fuerte para su jugo. Eh, y tenemos el cuarto, un cuarto de un pimiento campana. Eh, Paola, no sé cómo lo llaman eh, en otros países. Yo lo conozco como eh, pimiento campana eh, verde. ¿Pimiento rojo? Sí, pero en este verde? caso es, es verde, exactamente, es verde. En mi país le decimos pimentón. Pimentón, pimentón verde. sí, yo, yo he escuchado que también en México lo conocen como pimentón, así es que de pronto tenemos alguna, verde, alguna sí. persona de México o de, de Chile, entonces es un cuarto de pimentón verde uh, y luego tenemos dos a tres hojitas de acelga, dos a tres hojitas de acelga uh, y luego hay un vegetal que se conoce, es muy conocido aquí, se llama endive, en endive en, in, en inglés, es una... Un, unas, uno de esos porque vienen en hojitas pequeñas que uno los desprende. De paso, ustedes pueden ver la, la imagen que está sobre mi, mi cabeza. Eh, más o menos se parece así. Claro, están unidas, están, están enrolladitas como, el, como la, el, el repollo de cola. Así es que uno de esos, uno de esos eh, endive. O... Aquí, a chocoria, a chocoria o, o se llama en inglés también se llama chicory, Chicorien, chicory. Sí. Ch chicoria. Uh -huh. Abajo la opcional, opcional es um, hojitas de cilantro o perejil. El perejil, el cilantro, el perejil es muy conocido, sobre todo cuando nosotros estamos tratando de eliminar eh, metales pesados como el, el mercurio. De, eh, a veces, a veces tenemos la mayoría tenemos los dientes y tenemos amalgama. Entonces eso cada vez que nosotros estamos tomando agua fría o, o, o líquidos calientes, entonces eso está emitiendo, emitiendo vapor y eso está por supuesto afectando nuestro cerebro. Entonces, una de las maneras de eliminar de, de, de paso, usted toma este jugo y de paso elimina ciertos uh, metales pesados es añadiendo hojitas de cilantro o perejil eh, verde. Entonces, uh, así que, nuevamente repito, la, 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 el jugo verde eh, está compuesto de lechuga romana, está manzana verde, eh, o, eh, hojas de col, berro, un cuarto de, de pimentón verde, eh, unas dos o otras hojitas de acelga y endive o, o a... a Chicory, eh, ¿cómo, ¿cómo decía que se llamaba en, en, en español? Chicoria, ¿verdad? Ah, a chicoria. Chicoria, chicoria. 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 Entonces, eso prácticamente. El... Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, uh, eh, es, es muy importante, es muy importante y, y quisiera pasar a, ahorita aquí justamente a. Um, uh, para traer también a Paola para para no dejar para no dejar por mucho tiempo que aquí aquí está eh, es muy importante eh, que nosotros qué tan importante Paola es que nosotros elijamos un buen extractor un buen extractor porque a veces verdad eh, eh, traemos vegetales de calidad pero de pronto el extractor se lleva mucho de esa calidad de, de la nutrición. Entonces yo, yo, yo creo que es muy importante no queremos aquí en esta tarde promocionar, promocionar ningún tipo de extractor, pues solamente el que yo tengo, hay uno que se llama Green Star, Green Star, hay otro que es eh, recomendado que se llama Champions champions es hecho aquí en Estados Unidos hay uno que es eh, muy bueno se llama norwalk eh, que cuesta casi dos mil dólares yo creo que eh, eh, va a ser un poco difícil que podamos conseguir eso por el precio que es tan caro pero podemos eh, también hay uno que es Omega o, ha escuchado Paula de Omega Omega um, Omega 800 que es uno de los recomendados Así que es, eh, estamos estamos hablando más o menos de unos 500 eh, 400 a 600 dólares pero son eh, extractores que son recomendados y así que usted podría probar con eso entonces lava sí. todo lava todos los ingredientes y lo y lo y lo pasa en el extractor y por supuesto hay personas que me, que me dicen, "Bueno, Lucio, te, tengo que licuar esos vegetales." La razón es que si usted está, está pensando en añadir fibra a su dieta, está bien, usted puede usted puede licuarlo, claro. No, no, no va a poder licuar todas estas vegetales porque sería demasiado, pero la, la idea es que usted esto lo pase por el extractor, porque, porque eh, la, la pulpa queda a un lado y solamente usted está, el, el extractor está exprimiendo el jugo, sacando, extrayendo el jugo y eso entonces usted lo toma y se es absorbido rápidamente a su sistema sanguíneo, no necesita prácticamente ningún tipo de digestión, prácticamente la única digestión que se hace es en la boca, si usted toma el jugo, como que estuviera comiendo comida para que se mezcle con las enzimas que están en la boca, con la milasa, para que así eh, sean, sean asimiladas más, más fácilmente a nuestro sistema sanguíneo. Así es que prácticamente ese es un, un, un jugo uh, porque es muy importante un, un jugo porque cuando nosotros comemos una ensalada, no nos comemos una ensalada grande, pero cuando si, si pensamos todos los vegetales, la cola, la lechuga, el pimiento la, la manzana, hacen una gran cantidad y eso, estamos claros tomando solamente el jugo y estamos comiendo una cantidad alta y grande de, de vegetales. Eh, el consejo final. Paul? Excelente. El consejo final es que le agreguen, que pongan mucha atención si tienen, sobre todo si tienen genética, ¿verdad? Como fue el caso mío, si tienen genética eh, es cuando más ustedes tienen que estar alerta uh -huh. y decir y empezar ya a prevenir. No esperen a que les venga algo. No esperen, por favor, es mejor prevenir que curar. El dicho lo dice, ¿no? Así es. Y si por alguna razón ya tienen el problema, o conocen de alguien. Ayúdenlo a hacer cambios de estilo de vida. Agreguen ejercicio, agreguen agua, agreguen los jugos verdes, acuéstense temprano, levántense temprano. Eliminen todo lo que venga, todo lo que tenga que ver con grasas animales. Saben ustedes que las enfermedades se alimentan de lo que comemos. Uh -huh. Los estudios dicen: el 99% de, los, de las enfermedades vienen de tu estilo de vida, vienen de lo que tú te metes en la boca, sí. de cómo tú nutres tu cuerpo. Entonces, si tienes este problema lamentable, o lo quieres prevenir, elimina las grasas de tu cuerpo y comienza a comer cosas saludables, cosas diferentes. Ese es mi consejo final. Gracias, Paola. Vale la pena, usted habló acerca de que su, de usted um, debería tener la genética verdad, de, ¿verdad? para contraer cáncer, más sin embargo, por su estilo de vida, verdad Dios ha premiado a su pueblo. Así que eso es lo que hacemos, sí. uh, amigos. Amigos, en estos programas queremos educarlos para que usted pueda prevenir las enfermedades. No esperar, no esperar que, que venga la enfermedad para hacer cambios. No, la salud es posible, pero usted tiene que dar los pasos necesarios hoy, hoy Exacto. que empiece su buena salud. Bien, eh, eh, eso, fue, es. eso fue, eso nuestro, fue nuestro programa. Se despide de su amigo Lucio. Re, recuerden que cada, todos los días martes a las 7:30 estamos presentando temas de interés salud me, físico, mental, mental, emocional y también espiritual. Así que una linda tarde. Eh, y que les esperamos en la, la próxima semana. Una linda.